En partido válido por la ida de los cuartos de final del Campeonato Provincial de Ascenso, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, Cuenca Juniors hizo respetar la localía y venció 3 a 0 a San Pedro del Pongo. Ya en el inicio del partido, Cuenca Juniors salió a proponer un juego ofensivo, teniendo varias oportunidades de gol que no fueron concretadas en los últimos metros. Sin embargo, San Pedro del Pongo respondió en una de las jugadas más claras, donde Víctor Hurtado sacó un potente remate que exigió al portero Adrián Cortés. A jugada seguida al minuto 25, se vino la contra y fue Anderson Angulo quien con remate arrasante de derecha sorprendió al portero Falcón para decretar la primera del partido y poner el 1 a 0 a favor de los Gallos. Con este resultado, fueron al descanso. Y en el complemento, Cuenca Jr. salió con todo. Y fue Angulo al primer minuto que de palomita anunciaba la segunda. Pero fue a los dos minutos que, en una nueva jugada y tras varios rebotes en el área, el balón le quedó servido para que Anderson Angulo decrete el 2 a 0, que le daba la tranquilidad en los primeros minutos del segundo tiempo. Pero Cuenca Juniors quería más, y ya cuando finalizaba el partido a los 90 minutos, una falta de Cabanilla sobre Jorge Caicedo terminó en penal. Y fue Jonathan Lucas que mandó el balón al fondo de la Redex para decretar el 3 para Cuenca Juniors, 0 para San Pedro del Pongo. Primeramente quiero darle gracias a Dios por la oportunidad de permitirme estar acá, seguir haciendo esto que más me gusta, que es jugar al fútbol, la oportunidad a Cuenca Juniors. Y nada, concentrados, motivados desde el inicio, desde que comenzamos los entrenamientos, y nada, concentrados ahora por el partido. Sabíamos que nos tocaba como un rival duro. Las indicaciones del profe que era saber mantener la calma, con la cabeza fría, que sabemos el equipo que tenemos y que sabíamos poder sacar adelante este, este partido, se nos dieron las cosas un poco complicadas, pero nada, tenemos que ahora pensar en el partido de vuelta. Eh, claro que sí, la verdad soy más un jugador de creación, eh, pero gracias a Dios se me dio la oportunidad de poder marcar dos por dos oportunidades y nada, seguir trabajando fuerte la semana, que si Dios lo permite, tenemos que ganar el partido que viene también. Con este resultado, Cuenca Juniors mantiene el invicto en el torneo y tendrá que revalidar el triunfo este próximo fin de semana en el partido de vuelta ante San Pedro del Pongo. Andrés Muñoz, Deporte B.